transformes tu vida definitivamente. ¡Pensá! Me duele la cabeza, mamá. Por favor, me deja tranquilo, ¿eh? Quique. Quique, anda a buscar laburo, porque en lugar de un chatazo, te doy un cachetazo. ¡Vos tenés el demonio adentro! ¡Estás poseída, mamá! ¡Poseída no! ¡Podrida estoy! Mira, Quique. 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 Recibiste una señal del cielo, Quiquito, de mi vida. ¡Reaccioná! ¡Reaccioná! ¡Metete en la cabeza que te bajó Dios! Y que te está dando un don y que recibiste una señal del cielo, papito. ¡Aprovechalo! Por eso mismo, mamá. Déjame tranquilo, en paz. Quiero meditar, ¿entendés? ¿Querés meditar? Te pasás 14 horas del día ahí meditando, 10 boludeando y ninguna laburando. Quique, ¿qué voy a hacer con vos? ¡Le vi la cara a Dios, mamá! ¿No te das cuenta que para mí es muy importante? ¡No se la vi a Diego Maradona! ¡Se la vi a Dios! ¡A Dios! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Tengo una visión, mamá! ¡Tengo una visión! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo, Quique? ¿Qué te pasó de nuevo? ¿Te bajó de nuevo? ¡Anda al bingo! ¡Anda al bingo! ¡Mesa 9! ¡Comprado cartones de 5! ¡Anda! ¡Anda! ¿Al bingo? ¿Pero cómo voy a ir al bingo hasta ahora? ¡Anda al bingo! ¡Vamos, vamos! ¡Pronto, pronto! ¡Pronto que se... ¿Esa es la visión que tuviste? ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Seguro, no! ¡Anda, anda! ¡Dale! ¡Ven, chavo! ¿Mandé? Ah, ¿volviste? No, si soy un espectro. ¿No ves que volví? ¿No ves que estoy acá? ¿Sabés qué te quería pedir? No, diga. ¿Me puedo ir un ratito antes hoy? No. ¡Ay! No lo puedo creer. ¿Usted me está pidiendo permiso a mí? Sí, porque parece la dueña de esta empresa. No es así, no es así. Esperamos para ver lo importante, solamente para gastarme un rato. Un rato no me alcanzaría, corazón. Tenés que llevarle este sobre a Martín. Uy, otra vez, a esta dirección. Sí, te encanta. ¿Qué cosa me encanta? Ah, me chupó el dedo. No sé qué se chupa usted. Pucha, pucha. Ahí está. ¿A dónde que hay que ir? Es que no me estás escuchando. No estás escuchando desde que llegué. ¿A dónde que ir? Yo te lo estoy la dirección. ¿Qué queda esto? Repasemos. Pucha, ¿por qué abrís los sobres que no son para vos? Me da algo, yo no sé qué es. Y me agarra la policía después. Tenés que llevarle este sobre a... Martín. Bien, se lo entregás en la ma... No. Muy bien, ahí vamos. Y si no... Que Dios y la patria me la manden. Demanden, monita, demanden. ¡Qué horror! Ya no le importo. No le importa nada mío. No le importa lo que le pasó a mi hermana. Y lo peor de todo, que seguro que le crea al chico Vicente que a mí. Porque vos exagerás, Constanza, exagerás todo. Le deshiciste un mundo y una pavada que le tocó un poquito a tu hermana. Bueno, no pasa nada. Yo tampoco. No exagero, no exageré nada. Tampoco exageraste. Lo perdí. Es lo único que sé, que lo perdí. Sí, no paras de hacer cagadas. Te inventaste un amante. Te adaptaste a Coqui. No paras de ponerte contra tuya a los chicos. ¡Sos boba, con tu! No, no fue tan así, porque yo no me rapté a nadie y no paro de hacer cosas por esos chicos. Oíme una cosa, tengo una idea. ¿Y si inventamos que, no sé, que yo estoy muy enferma, que tengo una enfermedad terminal, que me voy a morir en 3 meses? ¿Y qué? Y que me tiene que hacer feliz por los días que me queden de vida. Y ciega, y que te podés quedar ciega. O paralítica. Sí, paralítica. O puedo estar embarazada. Sí, totalmente, puedo estar embarazada. O podemos inventar que somos hermanos del mismo padre o de tu madre. Seríamos primas. No, hasta ahí no. Bueno, no te va a funcionar. No es el plan, o sea, es el plan perfecto para perderlo, Martín, ¿entendés? Bueno, decime que no me funciona, decime qué hago. Bueno, ¿te puedo decir 3 cosas? No tengo tiempo. Bueno, te las voy a decir igual. Si querés ganarte a Martín, tenés que ser más viva. ¿Eh? Y tenés que ir de frente. ¿Pero cómo, gorda? Decime cómo. ¡Ganándote a los chicos! ¿Cómo sería bonita? ¿Pero qué más querés que haga para ganarme esos chicos? Ya no puedo más, me desvivo por esos chicos. Y no me pienso poner al mismo nivel que esa poca cosa. Bueno, estás muy alterada, ¿verdad? Siéntate con Debbie. Ahí está. Ahora te vas a poner a pensar en el plan Debbie, que sería ese que te dije recién. Yo me voy a ir a ver si puedo agradeceros a Rolo con el hombre montaña. Y después te llamo, ¿sí? No llores. ¡Quique! ¡Reacciona! ¡Despertate, Quique! ¡Despertate! ¡Estoy meditando, mamá! ¡Y no, ganamos! ¡Ganamos! ¡Tenés poderes, Quique! ¡Acertaste todo, la mesa, los cartones! ¡Ay, Quique! ¡Lo viste a Dios y te bendijo, Quique! ¡Tenés poderes! Te dice que sí, ¿no? ¡Sí, mi amor! ¡Estás bendito, hijo de mi alma! ¡Vamos, que la gente quiere verte! ¿Qué gente? ¿Dónde? Todo el barrio. ¡Vamos, mi
¡Vamos! ¿Dónde estás? Cuarta de Palermo, el nombre del burro, nada más. ¡Uy, necesito. Ya! Totito, ¿qué le pasa a Totito? Ay, tiene muchos gasecitos, por favor, sáquetelo. Gasecito, pero con olor a rico, ¿no? Kiki, no de mi amor, haceles el milagro. Vamos aquí. Ya, voy a curar a todos, sí, voy a decir algunos números, pero yo me tengo que vestir, me tengo que cambiar, me tengo que bañar, sacar toda la... y hacer el ritual con toda la bebé y todo lo que va a tomar, Bueno, pero de uno en fondo, Tranquilo, tranquilo, no se alboroten de a uno, yo les voy a dar un numerito a todos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no puedo entender esta demora, pero en tal caso, si a usted le parece, Alberti, podemos ir a la empresa y revisamos el contrato ahí. Disculpen, no tengo idea a qué se debe el retraso. Alfredo, vamos a llamar a Mercedes y le vamos a preguntar a qué se debe el retraso. Ahí está. ¿Un café? Acabo de llegar el contrato. ¡Oli, oli! ¡Llegué! ¡Por Dios! ¡Quítame la loma del peludo! Ay, esto, tome. ¿Bonita? ¡Oh! Yo no me aficio en un vaso de agua, Martín. Ella es bonita, es mi asistente. Es increíble, es muy buena. Perdóneme, pero me están saliendo los juanetes. ¿Y qué onda? ¿Garcaron a mucha gente hoy? Un chiste, Martín. Está bueno el bolichón, ¿eh? Sí. Alberti, ¿por qué no va revisando el contrato? Cualquier duda que tiene me consulta, ¿eh? Oye, ¿qué hace? No, la comida no se tira, largue. Monita. Con esto calmo la lombriz. Qué ocurrente. ¿No querés pedirte algo? No, quiero bajar las nalgas. Ah, bueno. ¿Por qué no va yendo para la oficina que nosotros llevamos el contrato en cuanto lo firmamos? Listo. ¿Me puedo llevar uno para Kimberly? ¿Me cansa el pan, Alfredo? Dale. Kimberly es una empleada de la oficina. Está todo mordido esto, Alfredo. No, le agradezco mucho, ¿eh? Goodbye. ¡Lamón! ¿Tú también lo enseño? Qué poco fineza. Permiso. Bonita. Bonita. ¿Todo bien? Un poco frío. Te preguntaba por tu hermano. Sí, todo bien, gracias. Pensaba mandarle un médico. ¡No! ¿Cómo no? ¡Basta de ser tan bueno! ¡Hártame, quien ni se le ocurra! ¡Que nadie se mueva! ¡Esto es una salida! Quédense tranquilos. Bueno. Están choreando todos. Bajá la voz y quédate tranquila. Yo estoy tranquila. A mí me dan vuelta como una media y no me sacan un soplo. Bonita, no estoy indignada, loco. Bajá la voz, por favor, bajá la voz. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Kimberly, perdón, acá estoy. ¿Es que soy un mueble más? Yo que me tiran las cosas así encima. Pero, explícame, porque cuando no limpio, porque no limpio, y cuando limpio, porque limpio. Cállate, por favor. Grupo Quisada, buenas tardes. Nos están asaltando. No se escucha. Hola. Un asalto. ¡Alfredo! Alfredo, no, hable más fuerte. Póngase bien el teléfono a la boca. Asalto. ¡Asalta! ¡Que necesita pasajes para Salta! ¡Que nos están asaltando! ¿La verdad es que estás en piola, vos? ¿Estás en piola? Por favor, no me haga nada, ¿eh? ¡Alfredo! ¡Ay, se cortó! ¿Qué pasó? ¡Un asalto! ¿Y qué hay que llevar? Si quiere el celular, se lo puede llevar. Tiene 3.000 minutos libres. No, te pido, por favor, quédese tranquilo. No, me está absoluto. Muchacho, me parece que vamos a estar un
rato largo acá, ¿eh? Así que llévame todo, velorio, sacame todo, sacame todo. Vamos, que no quiero verlo. Vamos, muévanse, vamos, muévanse. Pasa para allá, pasa para allá, venga, dale, pasa para allá. Dale, dale, dale. ¿Cada uno tiene su numerito por acá? Le falta mucho al Quique. Tengo la pata a la miseria, mira. Bueno, el Quique hace lo que puede. Déjeme un numerito que la Graciola me hace. ¿Me dijiste 50? 50 pesitos, muy bien. ¿Cuál es su problema, señora? El mal de ojo, mal de ojo. Es un problemita de salud. Sí, eso sí. Son 20 pesos, señora. 20 pesos le doy el numerito, muy bien, muchas gracias. 50 era lo tuyo, ya lo habíamos hablado, señor caballero, ¿qué le pasa por acá? Un contadorcito para la cuarta de Palermo. Ah, esas cuestiones de adivinanza le demandan una energía brutal. Son 50 pesos más el 10% de lo ganado. Pero me dijo, no, 50 pesos. La adivinanza es lo que venimos cobrando y todavía es barato, es 50 pesos, tome el numerito, sírvase, muy bien, muchas gracias. Y ves, ¿qué te pasa? No, no, para vos no hay número, lo tuyo no tiene cura. ¿Qué para mí, Gil? Esto es una truchada, lo están embaucando a toda esta pobre gente, che. ¿Sabes cuál es tu problema, Turca? ¿Cuál? Que no tenés fe, nena. Vamos a ir todos en cana y yo no me la banco esta, ¿eh? Turca. ¿Qué? El que no cree es como el que no ve. Es tuerto de alma, querida. No, no, no. Un numerito por acá, muy bien, 50 pesitos, vos me pagaste, firme, me parece que no tomás. Numerito, 20 pesitos. ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Chiquito, ¿cómo estás? Me quemó la cabeza, me quemó la cabeza. Te quemó la cabeza, sigue trabajando. ¡Que me te traga aleluya! ¡Maestro! ¡Maestro, júreme, maestro! ¡128! ¡Ya, ya, permiso! ¡Ay! ¿Aquí qué? Sí. ¡Maestro, presente! ¡Júreme! Sí, sí, júreme. ¡Pero, cariño, qué cariño! Pude. Pude, ¿cómo se siente? ¿Me entiendo un poco? Ah, no, claro, si tiene eso, claro, se lo sacó. Es complicada la situación. Se lo voy a tener que sacar con la boca. Yo se lo saco, pero no se haga vivo porque mira que después lo suelto, ¿eh?